Hola, hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos de nuevo a Air Moisin, tu canal de simulación aérea. Y como ya pueden adivinar por la musiquita que nos acompaña en este vídeo, se trata en el día de hoy de un viaje muy muy especial, dedicado con todo cariño a los seguidores del canal en esta Navidad de 2020, una Navidad un poco distinta a las anteriores, ¿verdad que sí? Y ojalá que también a las que vengan en un futuro. Pero queríamos pues contribuir un poco también a no perder ese espíritu, esa magia de esta Navidad. Y nos vamos a ir, amigos, nada más y nada menos que a buscar la casa de Papá Noel. Estamos en Laponia, en la región de Laponia, la Laponia finlandesa. Y nos vamos a buscar la casa de Papá Noel. Efectivamente, estamos en el aeropuerto de Rovaniemi. Como ven, pues tiene nieve, como es bastante habitual en estos lugares. Y vamos a buscarla porque está muy cerquita. Ya verán, va a ser simplemente despegar por aquí y ya la tenemos. Está muy cerquita. Y esto es lo más de día que se puede disfrutar de esta zona. Ya saben, estamos en unas latitudes muy, muy al norte. Estamos prácticamente en el polo norte, ¿verdad? Y entonces las horas de luz en esta zona son muy, muy, muy pocas. Pues no sé si son 2 o 3 horas que tienen de luz al día en esta época del año. Así que vamos a aprovechar antes de que se nos haga de noche y poder encontrar la casa de Papá Noel, que debe estar trabajando a tope en estos momentos. Así que nada, vámonos. A ver si lo encontramos. Estamos saliendo, es muy sencillo encontrarlo, amigos. Estamos saliendo por la 03 del aeropuerto de Rovaniemi, como digo. Y haremos un giro a nuestra derecha y ya cerquita ahí vamos a encontrar el complejo de la residencia y los talleres de Papá Noel. Tenemos la pista completamente cubierta de nieve. Vamos a despegar, se resbala un poco, la verdad. Y bueno, pues enséñenselo a los niños, a las niñas, a sus hijos, sus hijas, a sus sobrinos, sobrinas, no sé, a los niños, que seguramente les va a hacer mucha ilusión ver. Pues a Papá Noel no creo, porque estará trabajando, pero vamos a ver su casa y su donde él trabaja durante todo el año y sobre todo en esta época, ¿verdad? Desde el aire, pues también es interesante, ¿por qué no? Bueno, pues desde este rumbo vamos a tirar hacia la derecha, porque solo tenemos que bajar un poquillo por este lado y lo vamos a encontrar rápidamente. En dirección al sol. Un sol, como digo, no sale mucho más que lo que están viendo ahora, amigos. Esta zona al norte. Vamos a bajar para encontrarnos de lleno con la bonita casa de Papá Noel, amigos, ya la verán. Estamos muy muy cerca. Tan cerca como que ahí la tenemos. Ahí la tenemos, justo delante. Vamos a frenarnos un pelín. Aquí la tenemos, amigos. Ese es el complejo, como ven, bastante grande, de Papá Noel. Muy grande. Ahí la tenemos. Esta es la residencia del señor, que si nos hemos portado bien nos traerá un regalito esta noche buena. A dar otra vueltilla por aquí. Este paisaje invernal de esta zona del norte de Europa, la Laponia finesa. Bueno, los nombres, la verdad, me van a permitir que no los diga porque son impronunciables para mí. Rovaniemi, el aeropuerto, es lo más así.
más sencillito, pero los ríos, por ejemplo, son impronunciables, así que lo vamos a dejar de momento. No, esto no es profundo. A ver por qué. Poner el mapa. No, tenemos que ir un poco más para acá. Ahí la tenemos. Aquí la tenemos. Uy, que nos vamos muy abajo. A ver, para echarle otro vistazo. Ahí la tenemos también. Esta es la casa de Papá Noel. Bueno, con las lucecitas encendidas. Ahí está trabajando. Con toda su corte de duendes. Preparándolo todo. Para esta misma noche entregar los regalitos a todos los que nos hemos portado bien en este año, un año complicado que ya termina, afortunadamente, y esperamos que el próximo sea muchísimo mejor y podamos ya olvidarnos de esta pesadilla que ha sido, que sigue siendo la pandemia. Ahí la tenemos. Bueno, saludamos a Papá Noel. Y vamos a darnos un paseillo por aquí, por esta zona, este paisaje, el primer paisaje así invernal que les traigo. Espectacular. Vamos a irnos por el río y vamos a visitar la ciudad de Rovaniemi. Del río. Es un río muy bonito, con muchas islas en medio. Qué bonito. La verdad que es espectacular. A mí ese tipo de paisajes me fascina de una manera increíble. Bueno, pues espero que los niños y también los no tan niños estén disfrutando con este vuelo. Hemos visitado, sobrevolado la casa de Papá Noel. Ahí está él muy atareado. Y vamos a visitar también un poco su ciudad en la que vive, en Rovaniemi, como digo. Es la capital de la Laponia. Paisaje muy bonito. Y bueno, y también les anuncio, aprovechando que estamos por aquí, que también haremos algún vuelito por estas zonas, sobre todo la zona de los fiordos, que son espectaculares. He visto por ahí algún mapa, algunas imágenes que están muy muy bien hechas, amigos, así que vamos a disfrutarlo. Bueno, pues estamos ya llegando, esto sería Rovaniemi, es una ciudad bastante pequeñita. Este sería el centro, a ambos lados del río. Aquí la tenemos, sobre todo a nuestra derecha, esto sería Rovaniemi. Un viaje bonito, yo espero poder hacerlo.
un viaje mágico, sin duda. Visitar esta zona. Esto sería Rovaniemi. Muy bonito toda esta zona, ¿a que sí? Lagos, ríos. Espectacular. Pues usaremos algún vuelillo, una serie, ¿por qué no?, sobre esta zona de países escandinavos, que son estos paisajes así espectaculares. Hacia la derecha. Todo esto es, como digo, Rovaniemi. Y terminaremos en el aeropuerto, aterrizando por la misma pista que despegamos. Pasaremos, por supuesto, de nuevo por la casa de Papá Noel. Vamos a oscurecerlo un poco más, a ver qué tal se ve. Aunque esta luz está bastante bien. Sé que son las... serían aquí las 12 del... casi las 12 del mediodía. Y si avanzamos un poco más... miren, miren qué bonito este color. ¡Oh, madre! ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! Amigos... espectacular. Un espectáculo. Con esa luna, bueno, increíble. Fíjense los reflejos. Espectacular, no hay palabras. Así que vamos a disfrutarlo, me callo y lo disfrutamos un ratito. Pues en este rumbo, amigos, llegamos prácticamente directos a la casa de Papá Noel. Vamos a hacer otra pasada y luego ya nos iremos al aeropuerto para terminar este vuelo. No quería que fuera demasiado largo, pero sí quería desearles
pues que este tiempo de Navidad lo pasen de la forma más feliz posible. Quería agradecerles la compañía que me han hecho a través del canal durante todo este año. Ha sido un año complicado, pero la simulación aérea y el canal yo creo que nos han ayudado a también en parte, en alguna medida, yo creo que también nos ayuda a sobrellevar las situaciones negativas que nos ha tocado vivir y que ojalá superemos cuanto antes. Pues vamos a sobrevolar en breve de nuevo la casa de Santa Claus, Papá Noel o como lo quieran llamar. Y aquí la tenemos, justamente, aquí está. Aquí tenemos, esta es la casita de Papá Noel, bueno, casita, una buena casa, ¿eh? Y luego todas las naves, los talleres, lógicamente, donde fabrica y donde empaqueta todos los regalos que piden, que pedimos, que le pedimos en esta época, ¿verdad? Pues nada, amigos, espectacular, espero que les haya gustado mucho. Vamos a ir hacia el aeropuerto, que bueno, la pista la tenemos ahí ya, aquí, justo aquí, así que vamos a encararnos un poquito. A ver qué tal se nos da con esta nieve. Ahí la tenemos, bueno, un poquito demasiado cerca, corta final. Vamos a ver si logramos aterrizar. Creo que sí. La cabina mejor. Perfecto, pues ahí estamos. Muy bonito, la verdad que incluso todo esto del aeropuerto y tal, así, nevado. Ahí tendríamos la terminal, vamos a ver si... Pues por aquí tendríamos una salida. Ahí está. Genial. Bueno, esta no es, como digo, no es la meteo real, porque si tuviéramos la meteo real no veríamos nada. Vamos a probarlo para que vean. Tecnología en tiempo real. Ah, pues no, se ha despejado. Perfecto. Genial. En tiempo real sería de noche completamente. Este sería el momento ahora actual. Que vamos a darle un poco más de día.
en los tejados para poner un poquito de nieve. La capa de nieve la podemos regular nosotros. Sería ahí. Ahí está. Y vamos a llegar a la terminal. Bueno, hasta la terminal no es la de aviación general, mucho menos, como pueden ver. Aquí tenemos un Airbus, la terminal de pasajeros. Pero bueno, quería también enseñarles este aeropuerto viene por defecto, ¿vale? Con el simulador. Y bueno, yo creo que esta es una bonita imagen para despedir aquí el vídeo. De nuevo, amigos, feliz Navidad. Espero que, bueno, que estas fechas sean lo mejor posible, que lo puedan pasar de la mejor manera posible, a pesar de las restricciones que tenemos este año. Pero ojalá que esta Navidad 2020 sea la única que vivamos de esta manera. En cualquier caso, disfruten y nos vemos en el próximo. Adiós.